Muy buenas a todos. Hoy traemos un diseño que es el símbolo de Batman y Superman. Empezamos con dos líneas de forma de V en la punta de atrás de la cabeza, tal como fijáis. Tienen que ser más o menos iguales y en la punta de la primera línea hacemos otra línea redonda, tal como veis, y en el otro lado igual. Hay que medirlo, bueno, más o menos con los ojos o con el lápiz negro o blanco. Se puede dibujarlo primero y luego repasarlo con la máquina. Yo lo hago así, de mi manera. Así, lo mido, fíjate, si os fijáis cómo lo mido, con la vista. Más o menos las raíces tienen que ser más o menos iguales. Y arriba hay que hacer una línea así, de forma redonda, no lo hagas recta. Si la haces recta, no se verá bien, tiene que ser un poquito redonda, tal como fijáis. Luego otra vez una línea redonda con la punta de la máquina, que es la Wall de Tyler Cordress. Si os fijáis, solamente con la punta. Es que la punta, el secreto es la punta. De vez en cuando, cuando hay línea recta, pues se juega con la máquina parada. Y ahora en este lado igual, hay que hacer una marca pequeña para cuando hagamos la redonda se verá bien. Yo lo mido con mis ojos, tal como veis, pero si prefieres el lápiz, pues será mejor, creo, para ti, si estás aprendiendo. Ya tenemos la forma hecha del Batman. Bueno, lo más importante ya lo tenemos. Si hace falta marcar un poquito las líneas, pues la marcamos y lo arreglamos. Ahora falta lo de dentro. Hacemos un triángulo abajo, en la punta de abajo, tal como fijáis. Ya tenemos el triángulo hecho. Y ahora hacemos la S. Pues la S la tenemos que hacer por dentro. No vamos a dibujar la S, pero tenemos que hacerlo al revés. Es borrar lo que es dentro de la S. Es dejar pelo. Tal como estoy haciendo ahora. Como ya lo tengo en la mano y lo tengo más o menos estudiado y lo he hecho varias veces y lo hago casi siempre rápido, ya lo tengo en la mano, ¿sabes? Y si tú lo estás haciendo por primera vez, yo creo que utilices el lápiz blanco o negro, lo que te vaya bien, luego lo repasas con la máquina sin ningún problema. Lo siento porque he tapado la imagen sin querer. Menos mal, me di cuenta rápido. Bueno, parece que el niño se ha cansado. Vamos a ver. Luego, fíjate, si os fijáis, había hecho la forma de la S de arriba y la parte de atrás. Ahora toca hacer la línea de abajo. Saltar un trozo
y hacer la parte de abajo. Este vídeo lo he hecho rápido porque tenía gente, tenía clientes esperando, y el diseño lo he hecho súper rápido porque no quiero fallar con los clientes, cada uno a su hora. Como me ha venido este diseño, he dicho venga, lo grabo y ala. Espero que me dejáis en los comentarios algún vídeo concreto que os gustaría aprenderlo, que me lo dejáis en los comentarios y lo hago. Y eso también, que no se olviden suscribirse en mi canal, como dice todo el mundo, y yo también igual. Bueno, para que sigamos subir vídeos hay que apoyarnos. Yo creo que estos vídeos son pocos en el YouTube y todo el mundo para que te dé una formación tiene que cobrar. No te va a enseñar lo que aprendió durante muchos años en unos momentos, en unos minutos. Mucha gente lo ve así, pero yo no lo veo así. Yo lo veo que lo comparto y que aprenda todo el mundo. Acabo de pasarle gel de afitar con la brocha y ahora se lo estoy repasando con la navaja para que salte más el diseño, para que se aclare, para que se vea más guapo, más detallado. Eso también, he cambiado la cuchilla, la quemé con el alcohol, bueno, le he hecho el alcohol, la quemé con el fuego. Ya sabes, como saben todos los barberos, desinfectar mi navaja, cambiar la cuchilla. No podría usar una cuchilla de otro. Eso desde siempre lo hago así. Y más ahora con las nuevas normas de la sanidad. Normalmente tienes que desinfectar todo mucho más aún. Y espero que sean todas las barberías muy limpias. Hay algunos que utilizan la misma cuchilla para dos o tres personas. Y eso no puede ser. Otros que no cambian, que no queman la navaja. No la desinfectan. Y las máquinas también no las desinfectan. La limpieza es muy importante en nuestro trabajo. La limpieza de la herramienta, la limpieza en el trabajo. Los pelos, por ejemplo, cuando se quedan en el cuello del cliente, les pican. Hay que limpiarle cada 2x3. Y sobre todo si son niños. Los niños les molesta los pelos. Volvemos a nuestro diseño. Ya casi lo estamos acabando, falta solamente los pequeños detalles. El niño creo que está agobiado porque no he tardado tanto, pero creo que se cansa. Bueno, menos mal, ya me ha dejado grabar. Sus padres me han dejado grabarle, con su permiso, por supuesto. Espero que sea la imagen clara, porque la verdad que aprendí un poquito a grabar, pero no del todo, pero sigo aprendiendo todavía, porque ese tema de grabar también tiene su lío, la verdad, y lo estoy haciendo yo mismo. No me contraté ningún profesional ni nadie, porque tela para contratar, para que... Es que no se sabe cuándo te viene un diseño. Más o menos la forma de la S ya se está
apareciendo. Se lo mojo un poquito más porque si no le va a doler la navaja. Así que sea la piel un poquito blanda y que corra la navaja súper rápido, sin hacerle daño. Ah, faltan solamente los pequeños detalles. Es que si lo seguís paso a paso, lo vais a sacar. Y el que está aprendiendo, por supuesto, el profesional. No estoy hablando del profesional, el profesional ya lo sabe. Ya con los ojos cerrados a lo mejor lo puede hacer. Yo eso lo enseño a los que quieren aprender este oficio, de los diseños sobre todo. El oficio, a lo mejor hay gente que sabe pelarse, sabe hacer los fades, pero no sabe hacer diseños. Pues esa es una manera de enseñarles. Esa es la base y el resto lo acabas tú. Yo te enseño la base, que a mí no me lo enseñaron. Yo me espabilé solo. Utilicé mi cabeza y ala. Y como lo aprendí, pues lo estoy compartiendo con ustedes. Así lo hacía yo. Aprendía de algunos vídeos, pero no me enseñaban todo. Pero yo he dado mi huella, he dejado mi huella ahí. Siempre le doy un poquito de un plus mío. Es un... Siempre dejo mi toque. El toque mío tiene que estar ahí. Aprendo de los demás, pero el toque lo dejo ahí. También juego con la punta de la navaja, si os fijáis, que no esté la navaja parada. Otra vez volví a tapar la cámara, pero bueno. Ya casi se está acabando el diseño. Ya se ve más o menos ahora que es Batman, Superman. Ahora falta donde hay unos pequeños pelos, hay que arreglarlos. El trabajo más o menos ya lo tengo hecho. Y eso, después de grabar y acabar con la grabación, voy a perfilarle un poquito más, con más tranquilidad. Como estoy grabando, yo creo que cuando se está grabando ahí, se trabaja incómodo. Pero cuando estás trabajando sin grabación, se trabaja mejor, la verdad. Porque cuando estás grabando, tienes que vigilar que no tapes la cámara, que se vea la imagen bien. Es un rollo, la verdad. Espero que os haya gustado este vídeo y que he podido aportar algo. Y no os olvidéis de suscribirse a mi canal.